Buenas amigos guitarreros, estamos una vez más aquí en Revives en Español. Este va a ser mi primer vídeo en colaboración con una tienda potente a nivel europeo, ya estamos hablando, y quizás mundial, porque no envían solo por Europa, sino por todo el mundo. Estamos hablando ni más ni menos que de Music Productive. Desde aquí daros un saludo grande a la gente que trabaja allí, sobre todo a Mercedes, que es con quien hablo de todo esto. Y pensaréis vosotros, ¿qué te han dejado esta vez? Aparte, si no has leído el título del vídeo, cosa que deduzco que ya sabrás que voy a probar, Mercedes en su momento me dijo, mírate algunos pedales a ver que te molan, que te vamos a enviar dos. Y entre ellos el que he elegido para esta ocasión fue el Bogner Lagrange. Esta es su caja, que os la enseño ya en plan así, unboxing, para que veáis. Oh, nos lo va a enseñar en primer plano todo. No, porque ya este vídeo lo he grabado posteriormente, así que yo ya le he dado mucha caña al pedal y ya lo he probado bien, así que no lo voy a ver al mismo ritmo que vosotros. Vosotros lo vais a ver después. Bueno, abrimos la caja y te lo encuentras protegido con sus espumas, que no es fina precisamente. Y aquí encontramos al bebé. Mira lo que bonito es. Es pichucho, que sí, guapo. Muy bien. Pues lo sacamos de la caja. Y el cacharro en sí es así de grande. Una mano, no que sea ni grande ni pequeña, es una mano estándar. Así es, para que veáis. De peso, pesa un poco más, algo más que un pedal convencional. Aparte que es totalmente de metal, evidentemente menos los botones estos. Todo lo demás es de metal, completo. No tiene nada así, todo entero de metal. Y 100% construcción analógica, que eso es una de las cosas que recalca Bogner. Esto no tiene historias cibernéticas que nos gustarán mucho. Esto es auténtico pedal para conseguir vuestro rollo rockero, plexi y estilos similares. Hablando del pedal, los botones, como me gusta, que ofrezcan dureza, igual que estos. Los giras y dureza muestran. No son de esos típicos botones que los tocas un poco y ya parece que has girado tres cuartos. No me gusta. A mí me gusta como estos, y robustitos. Aparte que son muy bonitos, tío. Todos llevan la B aquí de Bogner. Las lucecitas estas que se encienden así en plan cuando las conectas y cuando las desconectas empiezan a parpadear y se desconectan. Está curioso. Que eso también, como va a pilas, no le he abierto compartimento porque no le he visto la utilidad de abrirlo yo. No lo voy a abrir porque yo utilizo el cable de energía. Pero cuando se le está agotando la batería, se pone a parpadear para que sepas que te queda poca batería para que se la cambies. Hablando del cacharro, los controles que tiene el Boost. Ya sabéis para qué sirve, para cuando estés soleando, pam, le das ese toque o lo que quieras y con su canal independiente. Esto dos va aparte y todo esto va a su parte, ¿vale? El volumen, lo típico volumen, menos y más. El tono lo mismo, ya sabéis, no creo que haya mucha complicación en el tema. El CH Blend, ¿vale? Si miro para acá es porque tengo traducido las instrucciones oficiales de ellos, porque en español no hay mucha historia que esté bien hecha. Así que he traducido más o menos por encima lo que viene del libreto. Y el CH Blend, el canal mezcla, deduzco, viene muy curioso porque viene para la T y la B al 100% o al 50%. Diréis, ¿qué significa esto? Simula dos canales de un amplificador de cuatro entradas, 67-69 Plexi Amplifier. Básicamente eso. Si giras todo a la izquierda en el canal T, conseguirás un canal más brillante. A su vez, si lo giras todo a la derecha hacia la B, conseguirás un canal normal. Y si lo consigues en el medio, es para una mezcla entre los dos. A mí me mola a veces cuando lo doy sobre todo a la T, porque le da un toque así muy funky, rockerillo, guay, en plan, no sé, luego la prueba de sonido lo veréis, cuando se notará cuando está puesto en un lado o en otro, y da un toque muy, muy guay, tío, porque me mola mucho el cambio tan brusco que hace de uno al otro. Y ganancia, ya deduzco que ya sabéis la ganancia, más caña y menos caña. We'll be right back.
Aquí pulsadores para que tengas más variedad de tonos. El gain está el medium, el low y el high. Ya deduzco para que sea el medio, el flojo y el fuerte. El flojo es tipo limpio, el medium y el high casi andan casi a la misma par, a mi modo de ver. Depende cómo te has configurado esto. Eso sí, el high a veces se acopla y como le metas mucha caña necesitarías una puerta de ruido para taparlo un poco, para que no haga tanto ruido, pero da bastante caña, siendo en cuenta que es un cacharro rockero, más bien así bluesero, cosas así. Si le metes el high con buena distorsión y con el cacharro este aquí, a este, no me acuerdo cuál de los dos era, mete caña de la buena, da mucha caña. El Variac pone que añade tensión recortada, compresión dinámica, sensación de sonido, conmutador y tal. La conmutador de la H, ¿qué decía que era? Tiroli, tiroli. Es para un tono más abierto y luminoso, y el otro para un sonido más redondo con frecuencias altas y graves. A mí me molaba más con la H, lo estaba usando más veces. Luego en los limpios la L parece que da más el toque suyo. Yo creo que está hecho precisamente para eso, si le quieres dar caña a la H y si no a la L. Y luego el Structure, este es para las formas teóricamente de cómo tocas, cuando estás tocando el ataque de la guitarra, de la púa, porque tienes el circulito este abierto, luego este que es un poco un punto negro abierto, un punto negro grande y un punto negro pequeño. El abierto directamente era estructura de ganancia fuerte, vale. El otro era para uno de los dos extremos, era el otro era justo lo contrario y el otro es la mitad. Básicamente funciona como el channel blend. Pero este es para la hora de tocar. Realmente no es tanto si estás tocando trayero, lo suyo es la bolita grande. Y si estás tocando más flojito, más tranquilo, el puntito negro pequeño. Básicamente. Luego aparte tiene de entrada, las que veis aquí, el in, el out, para la batería. Y pues si queréis un para controlarlo externamente y todo eso, pues aquí tenéis también la opción para conectarlo en loop y lo que os dé la gana. Mi valoración del cacharro, yo sabéis que no soy pro pedales, no tengo pedalera ni pedalboard ni nada, pero si tuviera que poner un pedal rockero tipo overdrive, este podría ser una de las opciones muy muy buenas. Es un pedazo de cacharro, chaval. Claro, yo estoy también enfocándolo al sonido AC/DC, Deep Purple, grupos de esa época que son los que me mola a mí, porque mucha gente luego dice, no es como el overdrive de Zakk Wylde. No tiene nada que ver. Esto para empezar ya tiene hasta más botones, ¿vale? No tiene nada que ver.
Para el estilo de música que es y para lo que es, a mí este cacharro me ha encantado. Muy buena construcción, no tiene nada raro, hasta las entradas de jack estas están súper bien hechas. Los botones me encantan, lo bien hecho que está, el buen sonido que tiene, la forma de funcionar. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Si tuviera que tener un cacharro de estos, no me importaría tener en mi propia pedalera el cacharro. Este es súper guay. Ya sabéis por cuánto precio ronda, porque os dejaré el link de Music Productive en la descripción o por la pantalla, con los links y todo para que entréis y lo veáis, y si queréis, compradlo, porque a mi modo de ver es una buena adquisición. A mí me ha gustado mucho, teniendo en cuenta que yo soy muy metalero. Yo, a mí, este mundillo del rock no me va mucho, pero en este aspecto, este pedal, yo sí le doy mi valoración positiva de Revis en español, da su confirmación a este pedal. Y nada más, puedo enseñaros si queréis un poco lo que viene de la caja, que si le quitas esto, viene una cosa muy curiosa, que aparte del libro con otras cosas de la marca de ellos, viene esto, que parece en plan una pieza de Lego, y diréis, ¿para qué es? Es una pegatina. Y la pegatina diréis, ¿para qué es? Pues precisamente porque me he dado cuenta en su momento que no tiene... Esto se escurre. Yo creo que será para pegarlo, y esta parte se agarra. Lo pega y ya no lo mueves. Es guay, pero molaría que nos hubieran dado cuatro pegatinas, una para cada esquina por lo menos, para que sepas que no se va a mover. A no ser que ya con una no se mueva nada. No lo sé tampoco, pero bueno. Otro detalle más. Y en la caja no viene nada. Que ese es uno de los contras del pedal. No viene con alimentación. Teniendo en cuenta igualmente que la alimentación de 9 voltios creo que usa vale 5 pavos o una cosa así, no creo que tampoco sea un contra real para el valor que tiene el cacharro. Así que ya sabéis. We'll be right back.